No solamente quiero yo estar en esta entrevista, sino que voy a reclamar también la presencia de nuestra directora junto para Cataluña, Toñi Castillo Meléndez. Y de esta forma, pues entre los dos te vamos a ir haciendo unas preguntas y ella llevará este reportaje para Cataluña y nosotros pues para la parte de la Fundación. Cuando quieras, Toñi. Quizás una de las cosas que han llamado más la atención al llegar aquí es el cuadro. Pero detrás de este cuadro hay muchos más. Está toda la sala preciosa, con un realismo impresionante. Y a mí me gustaría que tú me definieras como Greco, porque creo que eres el Greco, o quizás no. Para esta representación soy el Greco. Mi nombre verdadero es Jesús Pineda Matamala. Firmo como Matamala. Y bueno, me conocen como Chu, como Pineda, como Matamala. Todas las obras que represento aquí son una pequeña etapa de mi vida. En lo que va de año llevo pintado 1.143 dibujos, contando estos dos últimos que he hecho. Entre ellos hay acuarela, acrílico, óleos y demás. He sacado en especial unos cuadros de una exposición que tengo en la Diputación de Málaga, para que los veáis aquí. Tengo algún premio de algún país del este que he traído, y son cuadros que lo que intento interpretar es realismo, pero por ejemplo en edificios saco dimensiones diferentes, no me gusta sacar una dimensión en plano, y eso es lo que voy realizando. Bueno, quiero que sepáis que el día 23 de mayo entregamos un premio en La Rioja, en una bodega preciosa, y el certamen de ese premio, que es un certamen de cuatro ganadores, un primer premio y tres finalistas, pero la portada no va a ser una fotografía de La Rioja. La portada es un cuadro que está pintando él sobre La Rioja y que irá ese libro que se haga después con la ilustración de Chus Pineda, como yo le conozco, porque todos los correos que me manda pone Chus Pineda, yo te voy a seguir, porque si no me voy a hacer un lío. Y también hemos llegado a un acuerdo de que en el certamen del segundo relato de Madrid, pues en vez de coger una fotografía panorámica de Madrid, sea Chus Pineda quien pinte la portada de ese cuadro. Pero todo esto, ¿qué quiere decir? Que aprovecho para que cualquier escritor de los que tenemos aquí, que le editamos nosotros los libros, si alguna vez quiere una portada bonita, quiere algo singular, diferente, una novedad, pues se puede poner al habla con él, que él ahora nos va a explicar un poco cómo trabaja y cómo van sus temas en esta fase. Pues muchas gracias. El tema dibujo desde cualquier cosa, desde un animal hasta un retrato. Suelo utilizar técnicas que más o menos voy moviendo, pues acuarelas con tinta china con agua, tinta china con sal, y sacar algo que sea un poco más diferente a lo que hay, sin intentar, no me gusta copiar nada y procuro pintar de la realidad. Sí, pero no solo pintas. Yo creo que sientes cuando lo haces. Yo he estado comiendo contigo hace un ratito y cuando estabas hablando de tus cuadros o de tus técnicas, que son novedosas, que son fantásticas, como se están pudiendo comprobar, también sientes mientras lo haces. Y sientes mucho y dedicas mucho. Y además creo que hoy es un día especial para ti, pero todos los días creo que son especiales cada vez que coges un pincel. Cada vez que coges algo, ¿qué sientes cuando haces eso? Pues es una necesidad de expresarme. La gente que me conoce, me expreso en colores o en rayas. Normalmente utilizo entre 11 y 17 horas al día pintando.
Pero porque lo necesito, o sea, voy andando por la calle y pinto, estoy comiendo y estoy pintando, estoy en el tren y estoy pintando, por necesidad de pintar. Definiría. En una palabra, que tú entiendas que pinta algo en esta vida. Sí. Bueno, pues simplemente que esos colores tan bonitos, tan maravillosos, esas pruebas que estás haciendo, esos cuadros que dices que utilizas sal, que utilizas agua, sea realmente esa sal y esa vida que nos acabas de demostrar, regalar y desde luego emocionar a todos. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, si quieras decir algo más. Muchas gracias a pues todos gracias, y a la Fundación. Jesús. Y vamos a continuar con la siguiente 24, vamos, con las 24 horas que tenemos en marcha. Y lo que sí quiero es que aquella persona que le corresponda estar de presentadora durante un tiempo, pues que se vaya preparando los nombres de las personas que y lo que vayan ahí ella presentando, para que de esta forma después no tengamos cortes en la emisión en directo y todo esto. Yo creo que le voy a dar la palabra a Inmaculada Rejón, que iba a presentar a alguien concretamente, ¿no? Pero ahora mismo los poemas no. Bueno, pues entonces Jesús Mesa me había comentado que iba a participar. ¿No está? Bueno, pues vamos a continuar con Toñi Castillo, que va a leer un poema en este mismo momento, y se dice muy claro, dice, si hay que ir, se va, y ir para nada, ¿para qué? Pues entonces tú, como tienes 45 poemas y medio, el medio nunca termina, pues con todos ustedes, Toñi Castillo. Allá donde tus pasos te lleven. Cuando en silencio oyes preguntarte, ¿quién hizo de tu tierra un altar? Pregúntale a Sierra Nevada, ¿por qué en la calma de la tarde se oye a un hombre llorar? Un día salí de Granada, sin más zapatos que el caminar, y por mucho que caminara, sus huellas dejaban atrás. Porque recordando los olivos, la sierra y el mar, cada paso que sus pies andaban, su corazón los volvía a desandar, porque amando a Granada la tuvo que abandonar. Cuentan mujeres de casas blancas que aún recuerdan otro pesar, aquel que con la mirada alta lo arrancaron de su hogar. Al parecer escribía, gritaba temas de libertad, obligado a abandonar su tierra, huérfanos de él, el poeta nos dejó su cantar. Porque amando a Granada, la tuvo que abandonar. Allá por las Alpujarras, un coplista empezó a difamar canciones hiladas de quejíos, de hombres gritando basta ya. Música del sentimiento, viva del pueblo, a ritmo de carnaval, que por parecer inocentes se les dejaba cantar. Hoy se reserva un lamento, porque amando a Granada la tuvo que abandonar. Boabdil, Lorca, Cano, hombres con dignidad, que marcharon de Granada, pero nunca del lugar. Cuando en silencio oses preguntarte, ¿quién hizo de su tierra un altar? Pregunta Sierra Morena, pregunta Sierra Nevada, porque en la calma de la tarde se oye a un hombre llorar, y te contestará que no es un llanto ni un pesar, sino otras voces de hombre que pasean su identidad, caminando con pasos firmes, caminando con lealtad, que cantan el amor a su tierra y en cualquier lugar. Hombres anónimos, hombres con dignidad, que marcharon de Granada, pero jamás del lugar, porque llevan a su Andalucía dentro,
ya sea en la tierra, ya sea en el cielo o donde sus pasos le llevó el caminar. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a continuar con un caballero que ya ha pasado por aquí una vez, pero que ahora va a interpretar unos temas diferentes. Se está terminando de preparar y en un momento está aquí. Pues voy a presentarlo para que sepamos las raíces suyas. Es un hombre de Burgos, vive en Alicante y ama Andalucía. José Alberto Escolar. Micrófono. Buenas noches, señoras y señores. El poema que le voy a recitar se titula La Feria de Abril en Jerez, de José María Pemán. Y así dice. Cuando quiera, maestro. Y es que Andalucía es una señora de tanta hidalguía que apenas le importa lo material. Ella es la inventora de esta fantasía de comprar, vender y mercar. Entre risa, fiesta, coplas y alegría, juntando a la paz el negocio y la poesía. Y un muy elegante de comprar y vender se le oía decir a un tratante: y hay que ser inglés para hacer un negocio. Poniéndole al socio un parte con 20 palabras y media, que cada palabra cuesta un dineral. Compro vagón muelle 5 toneladas. Esto urge envío. ¡Qué cursillería! En Andalucía con 20 palabras y media no hay ni para empezar. Porque trato hay que darle poseso. Su poquillo de sal, lo de menos quizá es la venta, lo demás la gracia, el hacer que no vuelve y que vuelve, y el dar negocio su sal y pimienta, que es como debe de ser. Negocio y poesía, fiesta de Jerez, rumbo y elegancia de esta raza vieja, que gasta 10 duros en vino y almeja, vendiendo una cosa que no vale 3. El cielo bonito se viste de oro y añil. Lo mismo iba Joselito aquella tarde de abril a la maestranza en Sevilla. ¿Te acuerdas? ¡Qué maravilla de tarde de primavera llena de luz y color! Desde allí se nos fue a Talavera. ¿Te acuerdas? Y no volvió. Pero volvamos al caso. Móntate a la grupa mía, que no hay en tu Andalucía caballo de mejor paso ni de andar más, señorí. Y vamos a echarle un vistazo, niña, a la feria de abril. ¡Qué filosofía la de aquellos mulos castaños! El lote, bajo la modorra pesada del día, parece hecho en barro. Por delante al trote pasa un señorito, cruza un caballero, dos autos, un coche. Nada les asusta. Cada uno se busca su pizca de sombra bajo las orejas de su compañero. Y se piensa el trato. Pinta un garabato la vara del coli. Se apoya en el anca. Saca un pañuelo verde y raya blanca. Y lo dobla y lo guarda sacando la punta. Tose, escupipisa, se para y pregunta: ¿cuánto da por ella, currito durá? Yo de 700 no te paso un riá. He gaché y rendía sobre menudillo. No buena la jaca. Pa' un organillo. Está ya pintón. Tengo hipercloridia. Vuelve al lanjarón. Y suena un lejano sonar de cencerro. Y un mugir de vaca y un ladrar de perro. Rebuzna un borrico, grita un mayorá. Se ha escapado un mulo. ¡Corre, tres gitano! La yegua en la sana se ha puesto de mano y han callado un Austin en un barrizal.
zumba un rebullicio largo y palabrero, y en un alazano pasa caballero con chaqueta corta, don Pedro el Marqués. Y hay un viejo negro, zazaño y ajuto, cabán de globitos. Y el cador real le retrata el minuto, y el que vende flores y el que vende pito, y el gitano viejo que olímpicamente tatando su burro, charla, llora y miente con el gesto grave de un emperador. Ricitos de negra mirada gatuna, la cara verdosa como la aceituna y los dientes blancos como el alcanfor. Y se empieza el trato. Pinta un garabato la vara del coli, se apoya en el anca, saca un pañuelo verde y raya blanca y lo dobla a su guarda sacando la punta, como ya anteriormente he dicho. Se luce el recluta junto a la niñera, la mamá obesa vestida de raso, llevador de largo y una tobillera. ¿Y qué dialoguillos se escuchan al paso? ¿Y aquella barraca qué? ¿Qué dice el letrero? Petite cabarete. ¿Y en el cartel qué se pinta? Pues una mujer en malla y camisa. ¡Ozu! ¡Qué desfachate! ¡Juana, pacaliza, pasad más deprisa, que esto no se ha visto jamás en Jerez! Y así va la feria como en una noria, una, 100,000 veces pasa el canglión. Así va la feria, la noche ha llegado, y llega el farolero gruñón y cansado que va apagando la iluminación. Y queda un borracho que del lado al lado va gritando, ¡que viva la revolución! Y es que Andalucía es una señora de tanta hidalguía que apenas le importa lo material. Ella es la inventora de esta fantasía de comprar, vender y mercar. Entre risa, fiesta, coplas y alegría, juntando a la paz el negocio y la poesía. Me he equivocado y lo he arreglado. Ha estado temblado. A continuar llamando a la presentadora de la nueva presentadora y la persona que va a recitar, que se vayan acercando. En este momento puedo hablar tranquilamente porque estamos en publicidad. Y, ¿no? Sí. Por lo tanto, y acercándose Soledad y Marisi. Marisi va a recitar de la actriz. Almuñécar ofrece una diversa e interesante oferta de ocio, compras, excursiones o deportes náuticos. Hotel Helios Costa Tropical se encuentra en una zona privilegiada, a 500 metros del casco histórico y en primerísima línea de playa de San Cristóbal, el paseo de mayor atractivo de Almuñécar, donde durante todo el año se disfruta de un privilegiado clima. Hotel Helios Costa Tropical, para disfrutar a lo grande de tus vacaciones. En Paseo de las Flores, 12, en Playa de San Cristóbal, Almuñécar, Granada. En pleno corazón de la Alpujarra, Restaurante El Asador de Capileira. Gastronomía alpujarreña basada en productos naturales y de gran calidad, combinando recetas populares con propuestas innovadoras que ofrecen sabores y sensaciones realmente sorprendentes al paladar, lo que ha hecho que Restaurante El Asador de Capileira se convierta en uno de los principales referentes de la cocina alpujarreña. Visítenos en Carretera de la Sierra 16, Capileira, Granada. En Restaurante Catena ofrecemos lo mejor a todos nuestros comensales. Más de 49 años distingue nuestro trato y servicio satisfaciendo los paladares más exquisitos. En Restaurante Catena podrá degustar nuestras especialidades en pescados y mariscos, arroz caldoso con bogavante, carnes a la brasa y todo tipo de postres y frutas tropicales. Todo ello acompañado de un ambiente único inmerso en un paisaje en pleno corazón de la playa de Poniente de Motril, en la costa tropical. Conózcanos en Playa de Poniente de Motril, Granada.
Mesón Baena lleva 20 años haciendo la delicia de los amantes de la cocina casera en La Herradura. Una suculenta variedad de cocidos, pucheros y cazuelas típicas de la tierra. Exquisitos pescados y carnes a la plancha y pescadito frito de primera calidad. Un lugar con solera, de atención cordial, agradable y profesional, para sentirse como en casa. Mesón Baena. Estamos en Paseo Andrés Segovia, junto a Rambla del Espinar, La Herradura, Almuñécar. Conde de Ubrite, referente de calidad y prestigio. Seguimos con las 24 horas de poesía ininterrumpida. Y bueno, tenemos una gran profesional de la poesía, es Marisi Moreau Tamaño, y entonces ella ha nacido en Málaga, es traductora de idiomas y aparte es poeta, escritora y una gran entendida del soneto. Y puedo decir, porque yo he aprendido mucho de ella y es una gran profesora para enseñar también todo lo que es poesía. Y con ella le dejo. Gracias. Hola, buenas tardes. Estoy encantada de estar aquí, aunque antes de ayer cogí un buen catarro y ya lo veis. Sigue. Estoy muy acatarrada. Ya, sigue. Y esta poesía se la dedico a Santa Teresa de Jesús. Hoy he sentido a Dios. El que parece que no se manifiesta. Comprendí que está en el mar, en la floresta, en la luna, en el sol, en las estrellas, en un instante amado que al momento siguiente ya es pasado. Está en las manos del humilde alfarero, en el silencio, en el fragor, en el collado, en la suave ductilidad del viento. Que acaricia mi piel, sutil me enreda en esa espesa ola de cristal del agua, en la gran inmensidad de la montaña, en el azul infinito, en el abismo del grandioso océano. Yo lo siento en el calor de algunas manos, en el caudal de mi sangre, en mis hermanos, en el abrazo amoroso de mis hijos. A ese Dios tan amable al que yo amo, Él me hizo nacer de un amor humano. Me ayuda en mi camino, me hizo comprender y asumo mi destino. Bueno, pues, ahora voy a decir un soneto que lo dedico a todos los jóvenes poetas del mundo, que no veo. Y dice así: un soneto creado especialmente para niños y jóvenes del mundo, aprendices del arte más profundo, crearán con el saber de su mente. Simiente esparce lejos sin detenerte en tu vuelo por cielo que es profundo, sobre nubes con guía al vagabundo, cuando algunos viveros en concentres, no veo, cruzarán sobre mundos aplastantes y también con la calma de los vientos, con los ojos muy finos, en sus nidos crecerán en ramajes elegidos como pájaros felices y contentos por tener sensibles los sentidos.
Y esto es para mi amada madre, a la que adoraba y adoró. Y me emociono solo nombrar su nombre. Y se llama Nostalgia de su voz. Nostalgia del hogar de años postreros. Imágenes que adquieren nueva vida. Y paso perpetuando esos senderos como niña chiquita recordando el nido. Que cautiva mi pecho en la bonanza, más allá de mis tiempos y mi espacio, donde el amor camina más despacio, retorno a aquellos días de añoranza. Canciones que brotaban de su boca, boleros, alguna tonadilla trasnochada, con melodiosa voz, cristalina y educada, baladas, al recordarla, a mí me descoloca. Si al recordar su voz mis ojos lloran, no culpo a la añoranza del quebranto de mi madre y a la dulzura de su canto. Son recuerdos sensibles que se añoran, nostalgia del hogar de años postreros, imágenes que adquieren nueva vida. Son rutas al sentimiento de una vida. Por eso camino por los viejos senderos. Este es el sentimiento de la poesía. Mira, aquí te mira cómo tiembla. Bueno, pues a continuación seguimos con la poesía y tenemos un gran poeta al que yo admiro porque me gusta muchísimo su acento. Él es malagueño, es José González Mesa, pero tiene un acento argentino porque ha estado muchos años en Argentina y en Buenos Aires. Y bueno, pues creo que os va a gustar cómo va a recitar. Muchísimas gracias, buenas noches. Ante todo, felicitar al Día de los Padres un poco atrasado y agradecer a Pepe Segura esta oportunidad. Esta misiva se la hice hace bastante tiempo y dice así. Me he quedado dormido, papá. Y entre sueños tu imagen impregnaba los poros del paisaje con el rocío de tu hospitalidad. Yo me quedé enredado entre paredes vetustas y en su musgo, escribí versos profundos como tus pasos, dejando huella imborrable. También sé que perteneciste al silencio de las ciudades columpiadas por reacciones migratorias, pero con el bagaje documentado de tu honestidad. Tú me enseñaste a defender los testamentos de la inquebrantable verdad, pero crecí en un mundo frívolo y calumnioso donde siempre intenté defenderme con el argumento de la nostalgia, pero nunca dio resultado. No te preocupes por tus ideas, no revelé ninguna. Las tengo guardadas donde se almacenan los más íntimos secretos ideológicos, aunque a veces me dan ganas de expandirla a los cuatro vientos, pero sé que la nueva hornada no sabrá comprender la enorme dimensión de tu verdadera condición humana. Cada célula impregnada en mí es el espiral de un mapa de tu ADN lleno de tesoros cubiertos de sentimientos personales, como el oro de tu corazón, lo brillante de tu sabiduría y la plata de tu condición. Hoy intento abrir una exposición para enseñársela a mis hijos, para que sepan ver cada rasgo, cada día, cada mes, cada año, cada guerra, cada engaño,
lo difícil que es cada trazo en cada enfoque de estos cuadros. Pero miré tranquilo. Lleva la herencia del amor y del olvido, la fortaleza de saberse bien querido. Bueno, padre, cuando nos encontremos en el último peldaño de la vida, nos sentaremos juntos para hablar de la nueva vejez, de la rutina, de dolores diversos, de nuestra estima, de las mujeres guapas, de nuestro día, padre, de nuestro día. Gracias. Este poema habla de la pobreza de hace muchísimos años, los años 40, 50. Le he puesto como título, aunque no me pertenece a mí, La pobreza no tiene perdón. Toda mi angustia tuvo la forma de un zapato roto, opaco, desclavado. El patio de la escuela, apenas tercer grado. Qué largo fue el recreo, el más largo del año. Yo sentía vergüenza de mostrar mi pobreza. Hubiera preferido tener rotas las piernas y entero mi calzado. Y allí, contra una puerta, recostado, mirando, me invadía el cansancio de ver cómo corrían los otros por el patio. Zapatos con cordones, zapatos con tiritas, todos zapatos sanos. Me sentía en pecado, vencido, diminuto, mi corazón sangrando. Si supieran los hombres cuánto a los 10 años puede sufrir un niño por no tener zapatos. ¡Qué anticipo de angustia! Todavía perdura doliéndome el pasado. El patio de la escuela, aquel recreo largo. Mis piececitos trémulos, miedoso, acurrucado. Mi infancia entristecida, mi mundo derrumbado. Un pájaro sin ala, tumbado al pie de un árbol. La pobreza no tiene perdón a los 10 años. Gracias. Sí. Por último. Y por último, este poema es mío. Es un recuerdo a un camión que yo tuve hace muchísimos años. Y dice, era una mañana gris, un día cualquiera. Salí de la casa, me acerqué a mi sustento durante muchos años. Al estar hilvanando recuerdos frente a mi viejo camión, la pregunta de un señor joven me hizo reflexionar. Muy atento, me dijo. ¿Usted vende ese viejo camión? Yo le doy un buen dinero. Por lo visto, usted no lo quiere más. Ahí va mi oferta. Alto, amigo. De eso que no lo quiero más, es como una ofensa. En primer lugar, usted me lo permite, le voy a contar una historia sobre este viejo camión que usted acaba de aludir. Fíjese cómo son las cosas. Hace mucho tiempo, cuando el transporte de mercancías se hacía con carros viejos, con mulas muy tozudas, este camión potente recorrió muchísimos caminos. Barro, nieves, las bajadas, los montes, las quebradas, montañas de muchos riesgos y caminos serpenteantes. Y siempre llegó a buen puerto con ese motor flamante. Me sirvió como mudanza, como taxi, como manta, que también me dio calor. Nunca me dejó tirado. Era como bien servido una obra del Señor, hasta que un día, no olvido, rompió agua mi mujer, no venía la ambulancia y en mi desesperación yo no tuve más remedio que coger mi camión. Con las luces encendidas y a toda velocidad, llegamos en un 2x3 al blanquísimo hospital, justo cuando mi mujer sentía a mi niño nacer. Las lágrimas me saltaron y a su rueda me postré, pidiéndole que nunca jamás lo iba a vender. Por esto le pido yo, como a un buen ciudadano, que se busque otro camión, que este es como mi hermano. Y un hermano no se presta, ni se vende, ni se da. Estos cierros o ciudades que usted me quiere comprar me han dado lo que yo tengo, mujer, hijo y un hogar. Por eso yo no lo vendo. Conmigo lo voy a enterrar. Gracias. Gracias, José González Mesa.
un gran poeta. A continuación yo voy a presentaros a una persona que yo la quiero muchísimo, Carmen Carrasco, que ha sido nuestra querida Santa Teresa de esta noche. Y bueno, creo que va a ser maravillosa recitando todos los poemas, porque tenemos una noche muy larga. Estamos en las 24 horas de poesía ininterrumpida. Espero que lo estéis pasando muy bien. Y bueno, yo creo que Carmen, adelante. Buenas noches. Eliantos, en tu eterna adoración al sol, enamorada, copiaste su imagen. Flor de bello nombre, flor corona, que giras con el sol al despertar cada mañana. Él es la fuente ardiente de tu vida, la luz y el calor que necesita tu efímera existencia de un estío. El impulso que da tu ser el movimiento para seguir tras él, enamorada, su camino triunfal atravesando el cielo. Solo tú, entre todas, posees esa gracia, heliotrópica danza, que a otras flores, natura, no otorgó. Tu enorme corazón y tus hojas como rayos te hacen semejante a un sol en miniatura. Hermoso girasol que en su locura, obsesionado, inmortalizó en sus cuadros el pintor. Adorada como un dios, por tu hermosura, en figura de oro fuiste perpetuada en épocas de remota antigüedad. Y en flor como tú se transformó, para seguir a su amado Apolo por el cielo, Clitie, hija caprichosa del dios océano. De pájaros y mariposas preferida, que alegres revolotean a tu alrededor, atraídos por la gracia y armonía de tus pétalos moviéndose en el aire. Mítica flor, sé feliz mientras dure el corto verano de tu vida. Veleidoso, se marchará en busca de otras flores, y al llegar el cruel invierno para ti, aterida de frío, sin los rayos del sol, sobre un lecho de nieve y olvidada, dejarás Eliantos de existir. Ni una flor. Hay amores que son como una flor sin aroma. Fríamente, a través del tiempo y la distancia, pienso que lo nuestro fue la antítesis de una historia de amor que un día se perdió diluida en el crepúsculo de un atardecer sin claroscuros. No dejamos ni el recuerdo de una página con un poema escrito entre tú y yo, inventando alguna fantasía. Esa página, impensada, quedó en blanco, como en blanco quedó nuestra pasión. Tampoco tuvimos aquella melodía que todo enamorado siente suya al escucharla y la hace soñar en la distancia con las caricias de su bien amado. Ni grabamos nuestros nombres en el tronco del centenario roble que cada atardecer nos encontrábamos en aquellos monótonos paseos por la glorieta del tranquilo parque. Ni una flor marchita quedó como recuerdo de aquel cariño que ya nació marchito. Fue un amor simplemente sin historia, sin dejar ni un poema, ni un nombre, ni una flor. Solo dejó la nada entre tú y yo. Ya está. Gracias, Carmen Carrasco, maravillosa como siempre. A continuación, bueno, pues yo voy a llamar a Benalí, que es una gran poeta, una gran rasoda,
Aparte, yo tengo que dar una anécdota porque ella recita en la Alcazaba de Málaga. Y bueno, Benalí, hoy nos viene a deleitar con su poesía. Buenas noches. Estas son poesías mías, escritas por mí. Necesito amar. Te quedaste en mi vida tan profundamente que mi corazón se cerró a otras ilusiones, a otros amores. Si yo no me pude ir contigo, ¿por qué no te quedaste si así seguir viviendo nuestra maravillosa historia de amor? Sabes que, como el ave fénix, siempre resurjo de mis cenizas, pero esta última vez, sin ti a mi lado, me está costando mucho remontar el vuelo. Ayúdame, amor. Ya que tú no estás y yo sigo aquí, deja que mi corazón se abra a otros amores, que viva lo que no pude contigo. Necesito amar y ser amada, pero tu recuerdo no me deja. Necesito despertar y reconocer ese nuevo amor que aparezca en mi vida. Es la única explicación que entiendo para seguir viva y tú ya no. Verte a solas. Recuerdo lo bonito que era todo cuando el sol acariciaba tu piel y tu cara, cuando las olas del mar rompían en la playa y la arena se deslizaba entre los dedos de los pies, cuando caminaba junto a ti por la orilla y aquella suave brisa con aroma de flores que adornan nuestros campos como agua del deshielo en torrentes y quebrantos. Se oye el canto de un guacamayo en la distancia. La música flota en el aire procedente de algún lugar. Estoy en casa de nuevo y lo que más añoro es verte a solas y acariciarte despacio hasta quedar embriagada, deseando encadenarte con los besos de mi alma. Anhelo estar en el sueño que acaricias cuando duermes y espero que para los dos la noche sea larga. Conocerte desnudo viendo el alma que tienes. Desearía encadenarte con los besos de mi alma hasta que a los dos nos vea el alba, entregándonos y amándonos, percibiendo entre tus brazos solo el silencio que habla y decirte una vez más que te quiero con toda mi alma. Muchas gracias, Benalí. Bueno, pues ahora yo quiero presentar a un caballero, el Caballero de la Rosa, que es un gran poeta, es un gran escritor, es una gran persona. Y aparte de eso, bueno, yo le tengo que agradecer que me ha dedicado a mí exclusivamente canciones, porque también canta. Con ustedes, el Caballero de la Rosa. Bueno, continuamos la marcha. Ahora, como estamos en Semana Santa, pues también pega alguna cosa de Semana Santa. La encarnación del Señor es el título. Dios te eligió entre todas las mujeres para ser santa y madre del amado. Sobre este mundo infiel y desquiciado que vive de corruptos menesteres. Por tu entrega al Altísimo, tú eres fuente de fe y de amor inmaculado, y eres madre del hombre liberado por tu Hijo del pecado y sus poderes. Oh María, en tu seno virginal, por deseo de Dios omnipotente, se encarnó el Salvador del mundo entero. Oh milagro de fe, luz divina que alumbra y guía cuerdo y el demente el camino hacia el célico vivero. Es una. Vamos a leer unas cuantas para que dure un poquito más. El título de esta es Constantemente nace Jesús. Si el niño Dios volviera generosamente a nacer, oh luz de la alegría, caudal de vida, amor que no reposa, que poblado su padre elegiría. ¿Pariría su madre, oh bella rosa, inmaculada en una cueva fría, en un palacio o templo,
en la grandiosa Al-Aqsa Vaticana, nacería. En los brazos sangrantes de una guerra o en el hogar que solo oro acumula, o en un rincón de una patera ajada. Oigo la voz del cielo que no yerra, y mi ser ante ella se atribula en medio de su oscura madrugada. Existe una alborada que muy cerca de ti está padeciendo. No entiendo su silencio tan horrendo. Continuamos. El título de esta: En la luz está el amor y la paz. Ved el fulgor que irradia la sonrisa célica de Jesús recién nacido. Con ella el hombre olvidará aquel nido de males donde muere hasta la brisa. La luz no nace para ser sumisa al poder, el terror de lo torcido, sino para alumbrar con su latido a la mirada trágica e indecisa. Así por siempre brillará la vida de los soles fecundo a su gloria, caudal inagotable de alegría. Sintamos todos como su venida dirige ciertamente a la victoria y la paz al viajero que la ansía. Bueno, esta es la tercera, pero ahora, como tú bien has dicho antes, soy músico, soy compositor y voy a leer una voy a cantar una composición mía, para que haya una variedad. El título es La luna bruñida. Y empieza así. La luna y tú, soy argenta bruñida. La luna y tú, soy espejo del sol. La luna y tú, iluminar la noche, iluminar mi vida, iluminar mi alma, iluminar mi amor. Sueño contigo, vida, la ilusión de vivir, de tenerte en mis brazos, acariciándote, te espero, vida mía, con ilusión y alegría, estar junto a ti. Y ese es mi sentir. La luna y tú, la luna y tú. Es maravilloso. Estas 24 horas yo creo que cada vez van tomando más ímpetu. Y bueno, yo me voy a permitir en decir una poesía pequeñita,
a la rosa. Dice, eres flor y eres rosa. Eres tú, perla preciosa, fina, delicada rama con capa terciopelada, reflejando siempre amor. Pues si en el amor tú eres la rosa de las mujeres, ¿qué más quieres? Eres rosa, eres flor. Y siendo yo tu jardinera, hay que ver lo feliz que estoy. A continuación, quiero llamar a Inma Rejón como poeta, como gran persona, como artista que lo es de los pies a la cabeza y que yo he tenido mucho placer en tener que ver ella cantarme y yo poder haber bailado a su música, son, a su garganta. Al son del paso doble. Gracias, Sole. Caminando por Granada, partiendo desde la fuente que llaman de las Granadas, caminando lentamente, subimos hasta la Alhambra. Nos fuimos dejando al paso callejuelas empinadas, surcos que el agua diseña, cuestas que subes cansada, pero que llegando arriba y después de tanto amarla, ves la torre de la vela que tocando su campana siembra en el aire un quejido que se te clava en el alma. En el caminar disfrutas los olores de Granada, luciendo su primavera coqueta de tanto usarla, y el albaicín despertando, blanco del sol que lo baña. Y la torre de la iglesia de San Nicolás callada luce altanera su talle, mirando hacia la Alhambra. Y entonces en la memoria recuerdas unas palabras, gritando a los cuatro vientos, ¡no hay que morirse, señores, sin haber visto Granada! Y esta media granaína va dedicada a todas y todos los poetas que estamos en estas 24 horas ininterrumpidas, Granada Costa. Para todos y todas, con todo mi cariño. Esa guitarra, ole.
rosa si yo no te cogí? Fue porque no me dio gana. Al pie de un rosal dormí. Rosa tuve yo por cama y de cabecera un jazmín. Gracias. Maravilloso, Inma Rejón. Si hay alguien que quiera participar en las 24 horas de poesía, el micrófono está a disposición de todos vosotros, porque nosotros queremos que todo el mundo sepa lo que es la poesía. La poesía es amor, la poesía es canto, la poesía es corazón. Y yo creo que el que no haya interpretado todavía la poesía, todavía, yo he visto hoy unos niños pequeños que me han llamado la atención recitando, y yo creo que desde pequeñitos se debe enseñar lo que es la poesía, porque la poesía lo dice todo, es todo maravilloso. ¿Quién viene a continuación? Pilar. Bueno, pues es una gran amiga mía también. Hola, guapa. Y todo el micrófono tuyo. Muchas gracias. Pues yo voy a recitar un poema de Graviela Mistral, una poeta, pedagoga y diplomática chilena que en 1945 le concedieron el Premio Nobel de Literatura. Y se titula Nocturno. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿por qué te has olvidado de mí? Te acordaste del fruto en febrero, al llegarse su pulpa rubí. Llevo abierto también mi costado y no quieres mirar hacia mí. Te acordaste del negro racimo y lo diste al lagar carmesí. Y aventaste la hoja del álamo con tu aliento en el aire sutil. Y en el ancho lagar de la muerte aún no quieres mi pecho oprimir. Caminando vi abrir las violetas, el falermo del viento bebí, y he bajado amarillo en mis párpados por no ver más enero ni abril, y he apretado la boca anegada de la estrofa que no he de exprimir. Has herido la nube de otoño y no quieres volverte hacia mí. Me vendió el que besó mi mejilla, me negó por la túnica ruin. Yo en mis versos el rostro con sangre, como tú sobre el paño le di. Y en mi noche del huerto me han sido Juan Cobarde y Ángel Hostil. Ha venido el cansancio infinito a clavarse en mis ojos al fin. El cansancio del cielo de estaño y el cansancio del cielo de añil. Ahora suelto mártir sandalia y las trenzas pidiendo dormir. Y perdida en la noche levanto el clamor aprendido de ti. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿por qué te has olvidado de mí?